Solo déjeme entrar a la asistencia y ya voy, ya voy. Okay. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present, teacher. Elsa Roxana Morales Jordán. Esther Beatriz Juárez Torres. Esther Beatriz. Jaime Humberto García Méndez. Present. Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present, teacher. Karen Tatiana García Murillo. Present, teacher. Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Leslie Marcela López Cornejo. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Lourdes Michelle Hernández. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. María Verónica Durán Rivera. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Miguel Ángel García Cruz. Present. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Roxana Marcela García Ventura. Present. Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Y William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you. Bueno, chicos, antes de comenzar, solamente recordarles, ¿verdad?, que siempre trabajemos en la plataforma para poder avanzar. Y pues lo que les comentaba, ¿verdad?, ya en el otro miércoles, pues estamos finalizando. Y para que su cupo sea reservado, usted tiene que haber finalizado antes su plataforma número uno. Y número dos, enviar la documentación, ¿verdad? Tienen que respetar la fecha límite. De lo contrario, pues lamentablemente los documentos no se van a aceptar. La razón por la que se los piden con anticipación, chicos, no es exactamente porque están registrados para el siguiente módulo, sino más bien porque con eso, pues, se asegura, ¿verdad? En este caso, nosotros, Inglés Corporativo, de que usted tenga su cupo reservado para el siguiente módulo. Todo dependerá en sí, ¿verdad? De su asistencia a las clases, número uno, y número dos, de cuál haya sido su porcentaje en la plataforma, ¿ok? ¿Cuál es el porcentaje para plataforma y para asistencia, chicos? 80%. 80%. Es correcto. Es 80%, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, hay que procurar, ¿verdad?, que ese porcentaje sea alcanzado. Pues, si es mayor a eso, pues, muchísimo que mejor. So, what I'm going to do right now is that I'm going to share with you the screen. Give me 1 second. Ahí está. Okay. So yesterday we began with the conversation, right? No, actually we didn't begin with that. No comenzamos con eso. Actually, we talked a little bit about clothes first. And then we classified some clothing items. And after that, we moved to this conversation.
The idea was to start talking about possessive pronouns and possessive adjectives, right? Possessive pronouns and possessive adjectives, which is something very and extremely important. And yesterday I was talking about the difference, ¿verdad? Hablamos un poquito de la diferencia y no solo eso, sino también de la parte en la que nosotros incluso lo usamos en español, ¿verdad? I gave you some examples, right? And after that, we move to the section where you can see or where you can find more examples. Dentro de la plataforma, right? Dentro de la plataforma, tenemos esta parte de acá que es, por decirlo así, the grammar focus section, ¿verdad? Entonces ahí el instructor les presenta dos, ¿verdad? Dos tipos de possessive expressions that we have in English, right? Those two expressions are number one, possessive adjectives, number two, possessive pronouns, ¿okay? Aparte de eso, hablamos un poquito acerca de possessive s, right? Possessive s, it's a little bit different, right? Because actually you have the name, and then after the name, you add the apostrophe s, and then you add the thing, the object, right? Entonces, cuando yo ocupo possessive s, primero va la persona que posee, ¿verdad? Y luego el poseedor, por decirlo así, y luego pues el objeto o la pertenencia de esa persona, ¿verdad? Si yo digo Pat's blouse, es porque es la blusa de Pat. Si yo digo Julie's jeans, es porque son los jeans de Julie. Y si yo digo Rex's t-shirt, right, entonces es la camiseta de Rex. Entonces, primero yo agrego el poseedor y luego la posesión, ¿verdad? We have, at the beginning it was confusing, ¿verdad? Pero luego pues pudimos ver que cuando nosotros usamos adjetivos, perdón, possessive adjectives, hay una característica especial. ¿Y cuál es esa característica especial? When do I use possessive adjectives? ¿Cuándo utilizo yo los possessive adjectives? ¿O con qué, en este caso, los utilizo? ¿Con objetos? Now. Muy bien, thank you very much. Siempre voy a utilizar un possessive adjective con un noun. No puede ir solo. Y ayer les di la definición de un noun. ¿Qué es un noun? ¿Qué es un nombre o sustantivo? Puedes buscarlo, no hay problema. Yo espero, no. Don't worry. El noun es lo que ocupamos para referirnos a personas, animales, pues. Muy bien, thank you very much. Y ayer, vamos a ver quién apuntó la definición en inglés. Thank you, Kevin. O puede buscarla ahorita, no hay problema. Yo tengo la definición, teacher, pero tengo problemas de audio. No sé si se escucha bien. Okay. Sí, le escucho. Okay. Noun is a word other than person used to define, identify any of class of people, place, place or things.
Muy bien. Eso es lo que tomé de la definición que ayer usted brindó. Excellent. Thank you very much, Daniel. Okay. Y ahorita pues lo comparto nuevamente en el chat. Así como él lo acaba de decir. Un noun is a word other than a pronoun, ¿verdad? Used to identify any of a class of people, places, or things. Y de ahí que vienen los common nouns. Y también vienen los proper nouns. Exactly, that's the definition, right? Y así como Kevin pues nos lo decía, en la escuela pues así nos decían, ¿verdad? Un nombre, un sustantivo es toda aquella palabra que designa a persona, animal o cosa, ¿verdad? Y pues that's the word that we're going to need with possessive adjectives, okay? Entonces, ¿por qué hay que tener eso bien claro? Porque esa es la única forma de asegurarme que voy a saber cuál es el posesivo correcto que yo voy a utilizar en las oraciones, right? Entonces, if I have a possessive adjective, so I have to make sure, right, that my possessive adjective is going to go along with a noun. Pero si yo voy a ocupar un possessive pronoun, I know that that is going to be alone. Ese se va a ir el solito, no necesita algo más. Es un pronombre. Entonces, por lo tanto, pues, puede ser utilizado de esa forma. Y también para referirse a algo que yo ya mencioné, como en la oración que tenemos acá. These socks are theirs. These socks are yours. These socks are mine. Entonces, ¿qué son míos? Lo que acabo de mencionar. ¿Y qué es lo que acabo de mencionar? Los calcetines, right? Entonces, these socks are mine. O solamente yo los señalo o los tomo y digo, these are mine. ¿Verdad? Entonces, I can use it alone. Puedo utilizarlo al solito sin ningún problema, right? But if I'm going to use a possessive adjective, that's going to be a total different story. ¿Por qué les empatizo la diferencia? Porque a veces nos vamos a encontrar con ejercicios, ¿verdad? Tal vez no solo acá, sino que ya más adelante, cuando usted quiera practicar, porque yo no he enviado todavía los ejercicios de práctica, ¿verdad? Necesito terminar esta clase primero y luego los voy a enviar. But, well, let me move. Here, okay, we have them in different colors, right? What you have to do is just to remember the subject pronoun, perdón. Este que vemos acá es un subject pronoun. Y debemos llamarle a cada cosa por su nombre. ¿Verdad? Vamos a ver. Ay, no, permítame. No me fijé que en el chat, cuando me escriban algo, siempre escríbanlo para todos. Ah, sí, lo escribí para todos, ¿verdad? Porque cuando alguien me escribe en privado, el chat automáticamente se cambia y solo le puedo escribir a esa persona. Pero creo que lo mandé a todos, ¿verdad? La definición que les comentaba. Then here, let me take this. Acá, en la parte de del title here, este pues son los subject, oops, perdón, son los subject pronouns, ok. Entonces, como subject pronouns, lo que yo voy a asegurarme es que estoy utilizando el correcto, ¿verdad? En este caso, pues, I, you, he, she, it, we, and they. Now, para I, it's kind of different, es un poco distinto, right? Solo se queda con la primera letra que es M. Luego cambia my, mine, you, your, yours, right? Entonces, the only difference between these two is that we have the letter S. Then you have he, his, his, que es el mismo, ¿verdad? Para él. Luego tenemos she, her, hers. The only difference between these two is just the letter S. And for it is the same. It's, it's, right? For example, I can say, the computer, it's very fast. Its color is nice, so, right? Su color es bonito, pero ¿de qué? De la computadora, it's, ¿verdad? Then we have our and ours, right? So the difference again is just the letter S. And we got their and theirs, again, just the letter S, okay? So the difference is very, very like, it's a very slight difference, right? So, casi no se nota. Just pay attention to that, right? And then, within the video, dentro del video, el instructor también les da algunos ejemplos, right? We got, these are his socks. The object is socks, ¿verdad? This is your umbrella.
The object is umbrella. And this is her car. The object is a car, okay? So then down below, okay, it says, these socks are his, right? So it's on the L. Then this umbrella is mine. This car is hers. It's mine, etc. Right? Entonces, como yo sé que los possessive pronouns no necesitan ir acompañados de un nombre, no hay problema. Los puedo dejar así. These socks are his. Son de él. ¿Ok? Y yo siempre me guío, para decirlo así, ¿verdad? Que antes de eso yo ya mencioné el objeto o, en este caso, la posesión a la que me estoy refiriendo. Dígame, Jaime. Entonces, es como regla que en el uso de los pronombres el objeto va primero. Pueda que sí, pueda que no. Porque, le voy a dar un ejemplo. Porque de repente yo puedo decir algo así. Okay, yo puedo tener algo así, ¿verdad? The house is beautiful. It is big and colorful. It is hers. Es de ella. Entonces, depende. Si yo puedo tenerlo así, ¿verdad? Como se lo estoy expresando acá. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es the house. Pero yo ya lo mencioné. No hay necesidad de volver a mencionarlo. Entonces, por eso aquí es donde entran en juego los pronouns, los possessive pronouns, porque para eso nos sirven, para no estar repitiendo lo mismo. Pero también puede encontrarlo como tiene el ejemplo acá. Por ejemplo, these flowers are hers, también, ¿verdad? Son de ella. Y lo que acabo de mencionar son flowers, ¿verdad? Son de ella. Entonces depende, algunas veces lo va a encontrar unido, otras veces separado, pero lo que sí debes de saber es que si estoy utilizando un possessive pronoun es porque yo estoy sustituyendo algo y que ya ha sido mencionado anteriormente. Puede que esté a la par o pueda que haya sido mencionado con anterioridad. Muchas gracias. Bueno. Give me one second, just let me erase. Well, just let me drink some water, por si alguien está notando. Okay, that is about the examples, right? That you can use to identify, right, the main difference. Let me erase here. Okay, now let's go ahead and work in this exercise, okay? So can I have one volunteer to help me with number one? Number one. Thank you, Ruth. Okay. So please read the information, Ruth. Complete the conversation with the correct words in parentheses. Then practice with a partner. Continue, please. One, letter A. Is this Jennifer hat? No, it's not hers. It is mine. Excellent. Very good. Thank you very much, Ruth. Okay. So, another example. Otro ejemplo en el que lo que tenemos es, estamos hablando de un hat, right? Is this Jennifer's hat? Y luego dice, no, it's not hers. It's mine. Okay. Entonces, por eso es un pronombre, porque ese mine está sustituyendo al qué? Al sombrero, ¿verdad? It's mine. En vez de decir, it's my hat, yo digo, it's mine. En vez de decir, no, it is not her hat, digo, no, it is not hers, right? Vamos a ver, Jaime, ayúdenme con el número dos, please. Jaime. Jaime?
Oh, perdón, había silenciado, me había silenciado, perdón, perdón. Dígame. Ahorita. Número dos. Are these your gloves? No, they are no. They are no my gloves. Pero, vaya, vamos a comenzar con la primera. Are these, sería con S o yours, sin S? Yours, yours, yours gloves. ¿Por qué con S? Por el plural. Por el plural. ¿Por el plural de qué palabra? De guantes. No, en este caso recuerde que lo que usted está utilizando, esos dos son adjetivos, uno es un adjetivo posesivo y el otro es un pronombre posesivo. Entonces, este tipo de palabras no se pluralizan. Es por ser un su de usted. Exacto. Entonces, en ese caso, ¿cuál utilizaría, Jaime? Your. Muy bien. ¿Por qué your? Para referirme a la tercera persona. No, Jaime. Y perdón que le esté preguntando, pero sí, vamos a ir aclarando esas dudas. ¿Por qué la tercera persona? ¿Cuál tercera persona? El he, el de usted, de él. Pero en este caso, Jaime, aquí no estamos hablando de tercera persona. Mire, le pregunta, ¿are these your gloves? ¿Son estos tus guantes? Entonces, ¿por qué utilizo your en esta oración? Por ser... Dígame, dígame. Perdón. Porque, porque está sustituyendo, está tomando la forma de pronombre, está sustituyendo el nombre de una persona. No, Jaime, recuerde, vaya, vamos a hacer una cosa. Espérenme, voy a abrir acá. Vaya. Tengo acá, dijimos que teníamos, possessive adjectives. Y teníamos possessive pronouns. Entonces, acá, por ejemplo, ahorita vamos a tomar el que usted está utilizando. El possessive adjective is your. Y el possessive pronoun is yours. ¿Verdad? Entonces usted me dijo al final, sí, teacher, entonces el que voy a utilizar es el your. Y está bien. ¿Verdad? Pero ¿por qué estoy utilizando acá your en vez de yours? Por ser un adjetivo. Por ser un adjetivo, ¿ok? ¿Y el adjetivo está acompañando a quién? Al nombre. Muy bien, esa es la razón. No hay tercera persona acá, ¿verdad? No hay un plural, porque este tipo de possessive adjectives y possessive pronouns o adjetivos posesivos y pronombres posesivos no se pueden pluralizar. ¿Verdad? Lo que sí podemos pluralizar son los nombres. Eso sí lo podemos pluralizar, pero no ese tipo de estructuras. Y es correcto, Jaime. Estamos utilizando your porque es un possessive adjective y ese possessive adjective está acompañando a un noun. Todos los adjetivos, ¿verdad? Pueden modificar o describir a un nombre o también a otras parts of the speech, ¿verdad? Otras estructuras. Esa es la razón. Muy bien, Jaime. Thank you very much. Gracias. No, gracias a usted por participar y contestar mis preguntas. Vamos a ver, Kevin, can you continue, please? Yes. Read it, please. Are these your gloves? No, they are not. Mine gloves. En ese caso, ¿cuál utilizaría? M-Y or M-I-N-E? Sería my. Deletréelo, por favor. M-Y. M-Y. Ok, muy perdón. Yes. En ese caso es M-Y, ¿por qué? Sí.
porque estamos ocupando el noun? Muy bien, porque estamos acompañando al nombre, pues, y ese es un possessive adjective, así que lo voy a acompañar siempre con el noun que está ahí, que es gloves, ¿ok? Y luego dice, let's ask Sally, right? Y en ese caso, Ruth, ¿cómo nos quedaría la oración? Maybe their hair gloves. Very good. Can you spell it? H-E-R. Very good, right? Maybe they're her gloves, right? En todas las oraciones ocupamos un possessive adjective que vamos uniendo, vamos dejando a la parte de guantes, ¿verdad? Gloves. Muy bien. Who wants to participate? No, ya no van a decir, no quiero que me pregunten. Kevin, would you like to continue? Como no bajó la manita. Okay, vaya. So number three, what would you say there? Who's? Okay. Can you read it, please? Whose t-shirts are these? Are mm-hmm. they Julie's and Pat's? Very good. Excellent. Thank you very much. Now, esa es otra forma, dijimos, ¿verdad? Expresar possession. Tenemos ahí, are they Julie's and Pat's, ¿verdad? Pues en este caso, puedo decir serán de Julie, serán de Pat, pero siempre con el apostrophe S, porque en realidad lo que estoy preguntando es por possession. ¿A quién le pertenecen? Right? Thank you. Letter B, continue, please, Jaime. No, they are not. They're t-shirts. T-shirts. But these t-shirts. Uh-huh. But the socks are theirs. And these shirts are yours. Okay, vamos a ver. Can you spell this one first? No, they're not. T-H-E-I-R. Muy bien. Excellent. Uy, theirs es, perdón. Aquí yo me equivoqué. Lo voy a borrar. Wait. Ahí está. No, they're not their t-shirts, right? Correcto. Porque vamos acompañando al nombre que en este caso es t-shirts, right? Yeah. No, they're not their t-shirts, okay? Now, spell the second one, Jaime. But these socks are theirs. T-H-E-I-R-R-S. Correct, right? Thank you very much. Okay. But these socks are theirs, right? Muy bien. And what about this one? And these shirts are yours. Y-O-U-R-S. Excellent, okay. Y la razón por la que usamos acá fue por eso, porque aquí a la par teníamos el noun. Luego en las segundas, pues yo ya había mencionado el objeto, ¿verdad? Solo digo, estos son de ellos, ¿verdad? Y estos son tuyos, right? Muy bien, thank you very much. ¿Y alguien más que quiera participar? Gracias, Jaime, muy amable. Someone else? Nobody? Okay. Let me see. What about you, Rodrigo Cortez? Are you here? Hey, these are not poor, poor, Chloe. And can you spell the one that you used, please? Poor, poor, R. O-U-R, okay, muy bien. ¿Y la segunda me dijo? You're right. Oh, R over there. Can you spell it, please? ¿Cuál de los dos? O-O-O-R-S. O-U, right? O-U-R-S. It's correct. I'm sorry. It is correct. Entonces, aquí hay un ejemplo, Jaime, ¿ya se fijó? En el que, pues, no está exactamente acá el objeto. Ya fue mencionado anteriormente, ¿verdad? Le dice, hey, these are not our clothes, right? Clothes. Oh, you're right. Ours are over there. Right, la nuestra está por ahí.
pero ya no digo our clothes are over there, porque ya lo mencioné, ya no necesito mencionarlo de nuevo. Entonces yo digo ours are over there, ¿ok? Very good. Good job, guys. Muy buen trabajo. Let me see, just let me erase here. Very good. Entonces, eso siempre, ¿verdad? Recordemos, vamos a utilizarlos de acuerdo a su función, ¿verdad? Si es un possessive adjective, entonces un adjective va a ir acompañando a un, generalmente, ¿verdad? Generalmente a un noun. Y si es un possessive pronoun, entonces va a cumplir esa función, ¿verdad? De reemplazar al nombre o de hacer referencia a ese noun que ya se mencionó, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? Habían venido súper callados. Por eso les pregunté, porque si no, no van a hablar. ¿No questions? Bueno. Vamos a ver. It's very clear. Very clear. Excellent. Okay. Now, this is part of an activity, right, that you have in the platform, ¿verdad? Ahí les va a aparecer para escuchar y para describir, right? So, that probably I won't stop that much here, right? But I understand this is something that you have in the platform. En la plataforma, bueno, si terminamos el otro miércoles, por lo menos esta semana, al menos para que usted se asegure, ¿verdad? De ya estar como, ¿cómo le puedo decir? No sé si decir preparado o listo, ¿verdad? Para el siguiente módulo. Pero mi recomendación, chicos, y por favor tómela en cuenta, es que termine su plataforma esta semana a más tardar. Yo diría máximo el viernes, ¿ok? Para los que ya terminaron, pues, excelente, los felicito, ¿verdad? Pues he visto que algunos son bien independientes en ese sentido, pues solo se metieron y pues hicieron todo lo que pudieron. Y vienen acá pues a aclarar dudas y a escuchar, ¿verdad?, más sobre el tema. Pero si no lo ha hecho aún, le invito a que por favor termine lo más pronto posible para que no haya ningún inconveniente con la inscripción que se viene, ¿ok? So then, guys, in 4.6, there's a knowledge check. Okay, there's a knowledge check, and don't forget to complete it. And it is going to be about possessive pronouns and possessive adjectives, okay? Now, con possessive pronouns and possessive adjectives, como yo les he dicho, yo admito que sí, fue una de las cosas que me costó, igual el presente simple cuando estaba estudiando, pero pues yo creo que al final, como les comenté, ¿verdad? Quizás a mí lo que me ayudó fue leer y acostumbrarme a ver las estructuras juntas. Como, es como si su cerebrito se acostumbrara. Y de repente ya no le parece tan extraño ver ciertas estructuras juntas y ya se vuelve normal. Y luego usted de repente empieza a poner cosas juntas que tal vez el vocabulario que usted no utilizaba. Eso me sucedió a mí, pero sí. Los possessive adjectives y los possessive pronouns a veces confundían. Entonces, it's normal, it's okay. Pero vamos a practicar y pues yo le voy a mandar ejercicios de práctica para eso. Luego, chicos, there's a part there that talks a little bit about the weather, okay? It talks a little bit about the weather, and there you have four seasons, right? I have to say that, unfortunately, when it comes to seasons, we do not have them all, right? No las tenemos todas, but we just have, yo diría que quizás dos, ¿verdad? Summer and winter, and that's it. There it talks a little bit about the four seasons. You got it's spring in Brazil, it's summer in Korea, it's fall in the US, and it's winter in Russia. Entonces, these four seasons, some countries, right, they have them, they enjoy them. And when it comes to seasons, right, we talk about different temperatures, right? We talk about different temperatures. For example, here it's 70s Fahrenheit grades. Aquí están los Celsius, right? Yeah, see. So look, it says it's warm, it's very sunny.
It's raining, it's hot and humid. It's cool, it's cloudy and windy, and it's snowing, it's very cold. Now, it's cool. Este adjetivo es importante porque ya me han dicho a veces, teacher, it is fresh, pero fresh no se refiere al clima. Fresh está hablando de un producto, de algo nuevo. It's a fresh idea, it's fresh fruit, ¿verdad? Pero si estoy hablando del clima fresco, es cool. Cool, it's cool, está fresco, decimos nosotros. También cool como verbo es dejar enfriar. Decimos, let it cool. Si usted acaba de hornear, you have to let it cool. Hay que dejarlo enfriar, right? As a verb, you can use it like that. And then, after that, right, it has a conversation, okay? And again, from the conversation, we're going to move forward to the next topic. Recuerden que solo tenemos hoy y mañana para terminar esta sección. El jueves estaríamos comenzando la última, así que hoy y mañana vamos a, hoy pues sería la introducción de Present Continuous, mañana lo practicamos y seguimos hablando de eso, y ya luego el jueves comenzamos con la sección 5, ¿verdad? Solo estoy buscando aquí la parte de la sección en la que estamos. Okay, so let's take a look at the conversation. It says, oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie, she says, right? I'm going to read it one more time. So it says, oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, but you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie, she says, right? Okay, so I need to have some volunteers so you can read the conversation, please. Okay, Kevin y Lourdes. Kevin, ayúdenme con Pat y Lourdes, ayúdenme con Julie, please. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you are wearing your coat. But my coat is not warm and I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Thank you, Kevin and Lourdes, very kind. Jenny and Daniel. Jenny, please help me with Julie, y Daniel, please ayúdeme con Pat. Oh no. What's the weather? It's snowing. It is snowing and it is very cold. Are you wearing your clothes? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's get a taxi. Thanks, Julie. Thank you very much, guys, Daniel and Jenny. And William and Ruth, please. Ruth, ayúdenme con Julie, y William, ayúdenme con Pat, please. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Excellent. Hey, Julie. Very good, okay. Good job to everyone. Gracias por participar. And yes, actually, what we're going to get from here, lo que vamos a tomar directamente de acá, van a ser estas oraciones, okay? So we're going to start talking about present continuous, right?
Que recuerdo por allí en las primeras, de las primeras cuatro clases, alguien preguntó sobre esto. Porque no sé si fue exactamente acá, pero alguien ya iba por esa parte en la plataforma, recuerdo, ¿ok? Pero yo, si no estoy equivocada, recuerdo haberles dado una fórmula incluso. Now, when it comes to present continuous, es súper sencillo. ¿Y por qué es súper fácil? Porque es idéntico al español, solo que es en inglés, pero la estructura es la misma. Ok, entonces acá tengo algunos ejemplos. Le dice, oh no, what's the matter? Y pues ella le dice, it's snowing. It's snowing, right? Are you wearing your gloves? Are you wearing, wearing your gloves? Okay. Are you wearing your gloves? No, they're home, it says. Well, but you're wearing your coat. She says, you, you're wearing your, no. You're wearing your coat, your coat. And then she says, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. I'm not wearing boots, okay. Now, here guys, solo teniendo esto, es como tener ya toda la estructura armada de las preguntas, etc., etc. And, bueno, positive and negative in question four, okay. Entonces vamos ahora a clasificar. Here we have a sentence that is in the affirmative form, right? And then in this second part, I'm sorry, I have a question, right? Then here I have, oops, perdón. Ay, se fue todo. Lo siento, chicos. Voy a hacerlo acá. It's snowing. Are you wearing your clothes? Your gloves. Luego le dice, you're wearing your coat. Luego le dice, I'm not wearing my boots, creo que dice ahí. I'm not wearing my boots. Okay, very good. No ha pasado nada. Entonces decíamos acá que esta nos quedaría pues en la forma afirmativa, ¿verdad? Luego esta nos quedaría como una pregunta, ¿verdad? Acá pues nos quedaría, you're wearing your coat, una oración afirmativa. Y acá nos quedaría una oración negativa. ¿Ok? Entonces, well, I'm going to move this one here. Esta es similar a esta, así que I'm going to move it here. Ah, se volvió a ir. That's something that I don't know from Zoom. Bueno, si tengo estas oraciones y voy a sacar, digamos, la fórmula que es como la que yo les di, ¿verdad? Tienen acá. Si dice it's snowing, bueno, lo primero que voy a necesitar es going to be my subject, right? Luego de que yo tengo mi subject, ¿verdad? Si dice it's snowing, it is snowing, voy a necesitar en segundo lugar mi verb be, right? Y luego dice snowing. Entonces quiere decir que voy a necesitar un verb. ¿Y qué tipo de verb es ese? Es un main verb o un verbo principal que va acompañado de ing. Eso es un verbo principal. O sea, quiere decir que el verbo to be no es la estrella del show, sino que el verbo to be solamente es un helper, es un ayudante. ¿Ok? Entonces, verb be viene acá a present continuous a ayudarle a los verbos a convertirse en acciones que están sucediendo en el momento o, como decimos, acciones en progreso. ¿Right? En ese caso, pues, es importante aclararlo porque venimos de ver las estructuras con verb be hace un par de días en donde el verb be era la estrella, en donde el verb be era un chico independiente y él, pues, él podía hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas.
Pero ya acá, en present continuous, él viene pero a echarle una manita a los otros verbos. Eso es lo que él hace. Luego tenemos la segunda oración. Dice, I'm not wearing my boots, right? I'm not wearing my boots. Entonces, necesito para eso un subject. Luego necesito el verb be. Pero en este caso, el verb be ya no va a ser afirmativo, sino que va a ser negativo, ¿verdad? Y luego de eso, pues necesito un verb, ¿verdad? Y por decirlo así, generalmente lo van a ver así. BF, pero no es the best friend, ¿verdad? No es best friend, sino que es base form o forma base. Entonces, a ese verbo es al que le vamos a agregar ing. Ok, vamos a agregar ing. Y luego tenemos en la última parte las preguntas. Are you wearing your coat? Are you wearing your gloves? I'm sorry. Entonces, en ese caso sucede lo mismo. Hay un switch, hay un cambio. Entonces, the verb be moves at the beginning, pasa al verbo to be al principio, luego sufre el cambio con el subject, ¿verdad? Y luego, pues, tenemos el verb, ¿ok? Verb, en este caso, base form plus ing, ¿ok? Pero a todas estas, chicos, acá siempre pues usted puede encontrar un complemento. No necesariamente pues va a terminar ahí, ¿verdad? Algunos pues van a tener su complemento, otros no, ¿verdad? Y este pues que va a tener su question mark. Entonces prácticamente pues esa es la estructura que vamos a estar trabajando. Para este último, para esta última estructura, pues sí de repente es una, ¿cómo les diré? Esta es para la yes, no question, pero si es una WH question, yo sé que antes de eso voy a tener la WH question or WH phrase, ¿verdad? Pero si es una yes, no question, va a comenzar directamente de acá, del verb be, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, ¿por qué, teacher, dice usted que es igual que en español? Porque es idéntico. Igualito, ¿ok? Vamos a ver. Un ejemplo. My daughter is, how can I say this? My daughter is having lunch. ¿Ok? Right now, ¿ok? My daughter is having lunch. Puedo decir now, right now, o solo my daughter is having lunch, o my daughter is having lunch now. ¿Ok? Entonces, si usted se fija, ahí vengo yo. Mi hija está almorzando. Ahorita. Ahorita decimos nosotros, ¿verdad? Ahora. O ahorita o ahora, ¿ok? O en este momento. ¿Ok? Entonces, acá, si usted se fija, tengo el subject, ¿verdad? Tengo el verb be. Vamos a separar un poquito. Tengo el verb be. Tengo el verbo en gerundio. En inglés es el ing, lo que lo convierte en gerundio, ¿verdad? Y el complemento. My daughter is having lunch now. Mi hija está almorzando en este momento. ¿Ok? Entonces, funciona igual que en español. La única diferencia es que nuestros gerundios terminan en ando. Ella está bailando. Ella está hablando. Ella está caminando. ¿Verdad? Ella está, no sé, qué sé yo. No todos terminan en ando, pero la mayoría. Porque puedo decir, ella está bebiendo jugo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa es la estructura, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando. Acá, pues yo puedo pasarla negativo. My daughter is not having lunch now. Lo cual es cierto. She's not having lunch now. Ella está en clase ahorita. Mi hija no está almorzando en este momento. Y funciona igual. Teacher, ¿y las preguntas también? Sí.
En inglés la pregunta nos quedaría, is my daughter having lunch now? Is my daughter having lunch now? ¿Está mi hija almorzando en este momento? Ahorita decimos, pero no me gusta usar ahorita. Is my daughter, ¿verdad? Acá tengo el verbo ser o estar. Luego tengo el subject. Luego tengo el verb. Más ING, en nuestro caso, más el verbo en gerundio. Y el complemento. ¿Ok? Y entonces, teacher, también en las preguntas. Sí, también en las preguntas. Is my daughter having lunch now? ¿Está mi hija almorzando en este momento? Or, y si lo quiero hacer yo, y si la quiero hacer yo, una WH question, una information question, también. Voy a empezar así. Where is my daughter having lunch now? ¿A dónde? Right? ¿A dónde? Oops, ¿a dónde está mi hija almorzando en este momento? And there can be many answers. Pueden haber muchas respuestas. Bueno, si ella no está acá, ¿verdad? Es porque está in my mom's house. ¿Ok? ¿A dónde está? Ah, en la casa de mi mamá. Ok, muy bien. Entonces, es la misma estructura, chicos, en inglés y en español. Así que cuando tengan una duda de si lo estoy diciendo bien o no, revísenlo cómo van con el, en español y pues va a ser lo mismo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? No questions. Ok, very good. Entonces, I'm going to erase everything and let's take a look at the conversation now. After this, by the way, por cierto, after we have seen a little bit of the structure, because actually we're going to talk a little bit of the structure, we're going to talk about something that is very and extremely important. Mañana vamos a complementar quizás esto con algo que es bien importante. ¿Y qué es eso, teacher? Bueno, yo a un verbo no solo voy a venir y le voy a agregar ing, no. Necesita cumplir ciertas reglas, ¿ok? Entonces, esas reglas son básicas, son bien sencillas, ¿verdad? Y yo sé que les va a ayudar bastante a practicar. Acá en el video, ¿verdad? De la plataforma, esa información es la que se les presenta. Él dice ahí, present continuous statements and also conjunctions, ¿ok? Now, chicos, conjunctions are very interesting, and I would dare to say, me atrevería a decir, I would dare to say that they are very useful. lo son, actually, right? Conjunctions are very important. Entonces, ahí tienen, I'm not, right? Tenemos you're or you're not or you aren't. ¿Verdad? No sé si se recuerdan un día, estábamos hablando del verb be y yo les di las tres formas en las que podíamos utilizarlo. En este caso, pues contractando el verbo to be, contractando el verbo to be y agregando el not, o solamente contractando todo de un solo, ¿verdad? Contractando el verbo to be junto con el negativo. You're not or you aren't. She's not or she isn't. We're not or we aren't, etc. Entonces, ahí depende de cómo usted lo quiera utilizar, ¿verdad? No hay ningún problema. Luego tenemos en conjunctions, ¿verdad? Dice ahí, it's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Now, guys, las conjunciones, ¿verdad? O alguien tal vez tenga por acá una idea de cuáles son las conjunciones o para qué las utilizamos. ¿Alguna idea de las conjunciones? Sirven para unir ideas. Exacto. O para darle continuidad y sentido a una oración. Ok, ¿no? Excelente. Sí, sí, Ruth, muchas gracias. O sea, sirven como enlace de palabras o de oraciones. Es correcto, ok. Thank you very much. Now, as Ruth was saying,
right? They help us to link things together, right? Y pues, si yo, por ejemplo, quisiera dar como una definición así cortita, es algo parecido a lo que nos decía Ruth, ¿verdad? It's a word used to connect. Se usan para conectar, para unir, para relacionar, ¿verdad? Clauses or sentences. Teacher, ¿y qué son clauses? Es lo mismo, son dos oraciones que van separadas, que por separado tienen sentido. Por eso, eso es bien importante de las conjunctions. Por separado, las dos oraciones tienen sentido. Pero yo lo único que hago es nada más conectarlas, ¿ok? O coordinar, como dice ahí, las palabras dentro de la misma cláusula. Entonces, aquí tengo it's snowing. Funciona sin agregarle nada más. It's very cold. También funciona sin agregarle nada más. Luego tengo I'm wearing a coat. También una oración que puede estar por sí sola. Y luego tengo I'm not wearing boots. También otra oración que puede estar así solita. Entonces, ¿qué he hecho yo en ambas? En la primera oración, ¿verdad? Tengo it's snowing and it's very cold. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy poniendo dos ideas juntas. Eso es todo. Estoy describiendo cómo está la cosa. It's snowing and it's very cold. Estoy enlistando ideas. Pero luego, en la segunda parte, tengo I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Cuidado con los micrófonos, chicos. Ok, dice, but I'm not wearing boots. Entonces, but me ayuda a mí a contrastar dos cosas. Tengo esto, pero no tengo esto. Entonces, es un contraste que yo estoy haciendo entre las dos cosas. ¿Me escuchan, chicos? Yes, teacher. Ah, sí, es que de repente siento que como que yo no estoy transmitiendo sonido, así siento yo. Bye. Entonces, prácticamente es eso. And nos ayuda a juntar ideas, a enlistarlas, ¿verdad? Y but nos sirve para poder contrastar una con la otra. Es un contrast, ¿ok? El que yo estoy haciendo. Entonces, prácticamente, pues, eso es como lo básico y lo importante de la primera parte, al menos que yo quiero hacer referencia sobre present continuous, ¿ok? Déjenme ver cuántos tengo ahorita. I got 22. Oh, bueno. 22. Espero que no vaya a afectar la asistencia. Ok. Bueno, chicos, voy a pasar ya a la lista y mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mañana vamos a ver algo bien importante. Mañana vamos a ver las reglas para agregar ing a los verbos. Como yo les mencioné hace un momento, no es solo que yo voy a venir y le voy a agregar ing al verbo, no. Tengo que seguir ciertas reglas que mañana las vamos a ver. El día de hoy voy a mandar ya los links porque ya doy por cerrado el tema de los possessive adjectives y possessive pronouns. Entonces voy a enviar ya los links de práctica para hoy y el día de mañana que finalicemos el tema de present continuous, ¿verdad? Entonces voy a mandar yo los links para que practiquemos present continuous, ¿ok? Veamos. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present, teacher. Thank you. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present, teacher. Thank you, Daniel. Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa. Present, teacher. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Present. Thank you. Kevin Emanuel Coreas Callejos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. No está. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present, teacher. Thank you.
Lourdes Michelle Hernández. Present, teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quintero. Ludivina. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. María Verónica. No está. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Mélida. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present, teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Present, teacher. Thank you. Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Stephanie. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. Y William Ernesto Hernández Panameño. Present, teacher. Thank you, guys. Bueno, solo cerrar con eso, chicos. Bueno, decirles que, bueno, yo creo en ustedes, ¿verdad? Y la verdad, pues, estoy muy contenta de que estemos llegando ya casi mañana a finalizar la semana 3. ¿Y por qué está contenta, teacher? Bueno, porque a veces hay algunos que en los primeros días dicen, no, esto no es para mí. Y pues a pesar de todo, a pesar de que pues no es un módulo presencial, creo que yo les comenté al principio que considero que esos son los módulos como más difíciles, porque es donde uno tiene que ser más independiente y uno hace su tiempo para estudiar. Y aparte de lo que yo veo acá, tengo que estudiar yo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, quiero felicitarlos, ¿verdad? Por el esfuerzo que hacen muchos de ustedes. Yo sé que probablemente no, digamos, no es sencillo, ¿verdad? De repente están ocupados o que alguno quizás, pues, trabaja en su casa, ¿verdad? Por sí solo, etcétera. No sé. Pero es un tiempo que ustedes están invirtiendo, ¿verdad? Y, pues, no hay que dejar perder eso. Hay que llegar hasta el final, ¿verdad? Y los motivo a seguir adelante, felicitarlos, ¿verdad? Por estar aquí, por encender sus cámaras. Créanme que para mí, bueno, no solo para el programa, para mí significa mucho que usted tenga su cámara activa, porque eso quiere decir, teacher, aquí estoy, ¿verdad? I'm paying attention. Y pues alguno de repente no la puede encender, yo sé, ¿verdad? Mire, teacher, es que pues tengo esta situación, ¿verdad? No es que no me quiera poner atención tampoco, no, no es así. Pero les agradezco el esfuerzo que ustedes están haciendo. I wish you the best. Cualquier pregunta que surja hoy con la plataforma, tráiganmela mañana a la clase que mañana la vamos a revisar. Así que have a nice afternoon y nos vemos mañana, chicos. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, guys. Bye.